Ahora sí, ya volví con mi melodiosa voz, totalmente en vivo, en una transmisión más de Titan Score, esta vez llevándole el encuentro entre Nogales y Hermosillo. Nogales Independiente es el que está bateando en el turno, en la entrada anterior, en la parte alta del primer episodio. Se fueron de tres hombres, tres outs, y aquí el primero en el orden al bat por parte del equipo de Nogales Independiente es el que está puesto fuera rápidamente ante los lanzamientos de Ángel Martínez. Les platico line-up por parte del equipo de Hermosillo. En el centro del diamante tenemos a Ángel Martínez. Por allá completando la batería es L. Domínguez. Después tenemos en la primera base a Francisco Robles, en la segunda base tenemos a Mendoza, en la tercera base tenemos a Ruelas, en las paradas cortas tenemos nada más y nada menos que a Pompa, y ya en los jardines tenemos a Oloño en el jardín izquierdo, en el jardín central a Bustamante y en el jardín derecho a Manso. Al bat Manuel Espinosa, el que fue puesto fuera el primero a... En el primer turno al bat por parte del equipo de Nogales Independiente fue Gilberto Gil. Batazo que va a caer bueno de Gil. No le va a alcanzar a llegar ni el jardinero izquierdo ni el parador en corto. El batazo es bueno de hit por parte de Manuel Espinosa. Ahora tenemos al bat nada más y nada menos que a Carlos Coronado, el parador en corto, que saca tremendo tablazo, que va para atrás, que va para atrás, y la pelota contra la reja por poco y es home run, pero no, va a haber jugada en el plato, no, este es un limpio two-way. Tremendo el tablazo de Carlos Coronado, no logra hacer absolutamente nada. Entonces ya tenemos corredor en la intermedia y en la tercera al bat, el cuarto en el orden, el tercera base, Rafael Germán. Saludamos a Roberto Silvaín Grijalva, también a Julieta Dorado Huitrón y a Julieta. Así que la amenaza del equipo de Nogales muy, muy... muy temprano en el partido, cayéndole los lanzamientos de Ángel Martínez. Línea que sale de terreno de foul por allá por rumbos de la tercera base. Y sigue todavía con la amenaza Rafael Germán.
Y le dan la base por bola y ahora tenemos las bases llenas. Así que Fausto Villa, el jugador designado, es el que está en la caja de bateo. Ahí lo pueden ver ustedes. A ver, jugada en el plato. Cayó un out. Bueno, el trabajo por allá del antesalista. El antesalista no tocó la base. El antesalista no tocó la base y se perdieron de sacar la doble matanza. Patazo elevado, se coloca ya el jardinero central. Vamos a ver si lo logra capturar. Captura y cayó ya el tercer out. 0-0 el marcador. Volvemos.
Comenzando fuerte, jugando softball chiquito el equipo de Nogales. Iniciando con toque de bola, bien parado de atrás. Viene Ángel Martínez con el lanzamiento recta. Le abanica con todo ahí el número 2 del equipo de Nogales. Tengo entendido que él es Iván Peralta. Darío Domínguez. Darío Domínguez. Le mete demasiada gribilla por ahí Ángel Martínez. La pelota llega arrastradita. Lanzamiento alto. Vamos a ver si hay comentarios por aquí. Línea que sale directamente a las manos de Ángel Martínez. Captura y en la ruta de la vergüenza Darío Domínguez se va al dugout. Y ahora viene a batear Iván Peralta, el jardinero derecho. Saludamos a Katy Martínez. Saludos desde Cananea. También a Claudia Dorado. También saludamos a Javier García, que ya se unió. Estamos en la parte alta del segundo episodio. Saludos a la gente de Nogales de Mesa, Arizona. Dice Luis Espinosa. Rola que sale a las segundas bases, rápidamente recupera y está puesto fuera. Cayó el segundo out. Al bat, Alfonso Silvain. O Silvain, no sé cómo se dirá, pero pues es el que viene a batear. Comparta la transmisión, dele like. Comparte la transmisión y dale like. Gracias. El número 64 de Nogales es mi papá, dice Luis Espinosa. Línea buena que se va de hit por parte del equipo de Nogales. Y ya se instala en la primera base. No pudo hacer mucho Ruelas. Y mucho más.